días a todos. Hace un tiempo les dije que haríamos lo que llamamos vídeos respuesta. Los vídeos respuesta son vídeos para dar respuesta a aquellos correos que ustedes me envían con preguntas o con otro tipo de cuestiones. Este es el primer vídeo respuesta que grabamos. Cada mes vamos a intentar grabar un vídeo respuesta y lo vamos a hacer en la última semana de cada mes, siempre y cuando hayan suficientes cuestiones como para poder plantearnos el hacer un vídeo sobre estas respuestas. Yo calculo que con media docena de cuestiones podemos hacer un vídeo respuesta. Por tanto, ténganlo en cuenta a partir de ahora que todos ustedes que envíen alguna cuestión, algún planteamiento o alguna gratitud o algún tipo de cuestión sobre algún vídeo de los que hayan visto, de los que ya hemos grabado o de los que vayamos grabando, en esa última semana de cada mes tendrán ustedes un vídeo respuesta sobre las cuestiones que nos envíen o que me envíen. Bien, otra cosa es saludar una vez más a todas las personas que nos siguen en el blog, tanto desde España como desde otros países. Ayer estuve viendo con Jesús y estuvimos viendo las personas que nos siguen, de dónde nos siguen más. Bueno, de España nos siguen bastante. También, perdón, también de casi todos los países de América Latina y también de muchas ciudades y estados de, sobre todo de América del Norte, de la parte sur de América del Norte. Bien, lo que voy a hacer ahora, el método que he seguido para hacer este vídeo es que ustedes me han enviado alguna pregunta, alguna cuestión, al ver un determinado vídeo. La forma en que yo he hecho es que he seguido ese orden, es decir, por ejemplo, sobre el título de un vídeo, ustedes me han planteado alguna cuestión, que a veces me doy cuenta que tiene que ver sobre ese vídeo, pero incluso a veces no. Pero yo he seguido este tipo de guión para que ustedes lo sepan. Entonces, voy a empezar por el primer vídeo del que tenemos alguna cuestión que ustedes nos han planteado, y era cómo elegir un psicoterapeuta. En este caso me refiero a Elías DS, que me da las gracias y habla después de cuáles serían los criterios para elegir un terapeuta. Él me dice que yo he explicado bien los criterios. Yo lo voy a resumir brevemente, porque voy a intentar ser breve, porque hay muchas cuestiones. Mire, la primera cuestión, yo creo que ustedes deben procurar elegir un terapeuta del que tenga referencias. De que tenga referencias de gente que ya ha hecho terapia con él. Si esto no es posible, pueden ustedes ver si este terapeuta pertenece a alguna asociación acreditada y entonces dirigirse a esa asociación y pedir alguna referencia sobre esta persona. Otra forma de hacerlo sería dirigirse ustedes al colegio de psicólogos de la ciudad o de que ustedes pertenezcan. Quizá allí puedan darle alguna referencia de esta persona y de su, digamos, de su preparación, su experiencia, etc. Luego también es importante que ustedes pueden llamar a la persona con la que van a hacer esa terapia y pedirle que les dé alguna explicación, por ejemplo, decirle cuántos años lleva trabajando, cuál es su experiencia. Esto se puede preguntar y yo diría que ustedes tienen derecho a tener esa información. No es una información que el terapeuta deba negarse a darla, sino que deben tenerla y el terapeuta se la debe facilitar. Yo creo que estos criterios no son ni mucho menos todos los criterios, pero son criterios fundamentales. Luego, ustedes pueden elegir un terapeuta de una orientación o de otra. Si eligen un terapeuta de orientación psicoanalítica, seguramente en la ciudad que ustedes pertenezcan o en esa nación hay asociaciones con total seguridad de psicoanálisis. Diríjanse ustedes a esas asociaciones para realmente que le den alguna referencia de esta persona. Yo personalmente diría que hay una cuestión importantísima, es la experiencia.
es importante que la persona a la que ustedes, con la que ustedes hagan una terapia tenga experiencia. Las personas que no tienen tanta experiencia en psicoanálisis suelen hacer lo que se llaman supervisión, es decir, los primeros casos que ven, los supervisan con otras personas que tienen más experiencia. Y estas personas les orientan. Esto es una práctica normal dentro de los psicoterapeutas de orientación psicoanalítica. Lo digo para que ustedes lo sepan. Yo lo hice al principio, los primeros casos que veía, no todos, pero sí algunos, los supervisaba con un psicoanalista con una experiencia ya bastante dilatada. Y esto me hacía bien a mí, también hacía bien a los pacientes que yo estaba viendo, para saber actuar correctamente en esas sesiones con esos pacientes. Bueno, estos serían algunos criterios. Creo que son suficientes. Bueno, Elías, pues entonces Elías, que me plantea esta cuestión, gracias. Linda Ávila me dices que estás haciendo una terapia psicoanalítica y que te va bien. Bueno, yo me alegro mucho que te vaya bien y te diría alguna cosa. Es importante ser constante, no recoger. Para recoger la cosecha hay que trabajar antes. Yo siempre digo que una psicoterapia psicoanalítica exige un compromiso importante por parte del terapeuta y por parte del paciente. Por tanto, a cualquier persona que vaya a hacer una terapia psicoanalítica, piense que es una terapia donde el terapeuta le va a exigir, si es un terapeuta psicoanalítico como Dios manda, le va a exigir un trabajo importante. Él también tendrá que hacer un trabajo importante, pero al paciente también hay que exigirle un trabajo importante. Las terapias psicoanalíticas no son terapias directivas. ¿Qué entiendo por terapia directiva? Entonces, por terapia directiva es aquellas terapias donde el terapeuta dirige prácticamente al paciente, le dice haga usted esto, haga usted lo otro. No. En psicoterapia psicoanalítica no actuamos así, no actuamos así. Lo que hacemos es confrontar a la persona con todas las cuestiones que nos va planteando y trabajar con él de una forma muy activa, evidentemente en cada sesión. Bueno, esto podría explicarlo más largo, pero lo voy a dejar ahí. Luego, hay que ser constante, hay que tener constancia. No se puede ir a una terapia psicoanalítica pensando que a la primera sesión uno va a recoger los frutos. Tampoco esa teoría o esa idea que hay por ahí de que las terapias psicoanalíticas son siempre muy largas, es un error. No es así. Es verdad que hay terapias psicoanalíticas con determinados pacientes que uno puede plantearse, el terapeuta junto con el paciente, puede plantearse con un trabajo profundo, amplio. Eso no se puede hacer ni mucho menos con todos los pacientes. Se puede hacer con algunos, pero no con todos. En otros muchos casos, las terapias no son tan largas. Pueden durar meses. Incluso yo diría, yo he hecho terapias de muy pocas sesiones. De muy pocas sesiones, muy poquitas sesiones. Donde, sobre todo, a lo mejor la persona viene con un problema muy acuciante y nos centramos en ese problema para ayudar, porque la persona tampoco quiere ampliar más a otras cuestiones de su vida, nos centramos en ese problema para ayudarle a esclarecer ese problema y a ofrecerle a que consiga una cierta solución o una buena solución a ese problema que nos trae. Bien, por tanto, Linda Ávila, gracias por tu correo y por tu aportación. Me refiero ahora al vídeo que grabé sobre el enigma de los sueños. En primer lugar, hay un correo de Mer, 261.000. Esto es su nombre, digamos, su nombre. Su nombre informático, digamos, o en soporte informático. Bien, el que se ha elegido. Me dice que le ha gustado mi acento español. Y además me dices que hay una buena explicación de la teoría. Bueno, yo te lo agradezco,
Porque todas estas cosas que vosotros me decís, a mí me orientan a la hora de grabar nuevos vídeos. Si hay cosas confusas, si hay cosas que no se entienden, lo mismo que las que se entienden bien, me gusta que me las digáis, porque así tengo una serie de referencias para grabar nuevos vídeos, poder hacerlo cada vez mejor. Por tanto, Mer, muchas gracias y me alegra que te haya gustado y que la teoría te haya parecido que está bien explicada. Luego también, como tu vídeo, tu pregunta va sobre los sueños, diré brevemente algo sobre los sueños. Vamos a ver. Nuestra mente profunda puede trabajar independiente de nuestra mente consciente y puede trabajar con todas las de la ley. Los sueños, en los sueños, nuestra mente profunda, o dicho de otra manera, nuestra mente inconsciente, puede abordar un problema, buscarle una solución, normalmente en un terreno, en una expresión, en una especie de teatro de la mente simbólica, a base de símbolos, puede, nuestra mente profunda trabaja con eso, en el sueño, y nos ofrece una serie de cuestiones, de soluciones, de planteamientos, que si sabemos interpretar los sueños, podemos sacarle mucho partido. Mire, le voy a decir un sueño muy breve que en estos días me ha contado una persona que no es paciente mía. Me cuenta lo siguiente, me dice que ha soñado muchas veces lo siguiente, que va andando por un camino y encuentra múltiples obstáculos que no puede superar. Un edificio grande, un lago, unos árboles gigantes, una especie de muro infranqueable. Este es el sueño que ha repetido muchas veces. Yo a esta persona la conozco bastante bien. No es paciente mío, pero la conozco muy bien, muy bien. Fíjense ustedes, una persona que ha soñado esto bastantes veces, ¿qué querrá decir? Es que está muy claro en este caso. Y es, como he dicho en alguna ocasión, el vivo reflejo de su vida. Es una persona que ha querido durante su vida, y yo podría hablarles aquí de todos los obstáculos a los que me estoy refiriendo, pero no puedo hacerlo por la brevedad, pero esta persona realmente ha tenido esos obstáculos, y la sensación que ha tenido siempre en la realidad ha sido que no ha podido superarlos, o se ha podido superar muy poco. ¿Qué pasaría si una persona como esta fuera paciente mía y me contara este sueño? Que evidentemente yo le prestaría mucha atención y me serviría mucho para entender qué ha pasado con la vida de esa persona. Porque este sueño sintetiza muy bien la síntesis de la vida de esta persona. Por tanto, no desprecien ustedes los sueños. No desprecien ustedes ese material tan bueno que la mente nos ofrece para entendernos, para comprendernos, para avanzar y para solucionar muchas cosas. Dicam 23, gracias Dicam por tu correo, por tu comunicación. También me agradece este vídeo y me dice que le ha gustado bastante. Por tanto, gracias Dicam 23. En relación al vídeo que es la psicoterapia psicoanalítica, hay una primera comunicación de DMF31FOZ. Perdonen, pero tengo que mirar un momento lo que me dice y leerlo, porque no puedo recordarlo todo de memoria, por eso me tengo que mirar este blog pequeño que veo en la mano para poder contestarles, aunque ya lo he estudiado un poco. Mire, es muy importante lo que dice este, no sé si es hombre o mujer, no puedo saberlo con estos datos que él me ofrece del hombre. Pero bueno, sea quien sea, me dice que ha escuchado muchas veces esto de que el psicoanálisis hablas y hablas y no te curas. Luego me habla también si los trastornos obsesivo-compulsivos se pueden tratar a través de la psicoterapia psicoanalítica, y me habla luego en general y me dice qué trastornos puede tratar la psicoterapia psicoanalítica. Bueno, contesto brevemente a todo esto. Vamos a ver,
Esto de que hablas y hablas y no te curas es, voy a decirlo muy francamente, es una auténtica mentira. Esto podrá suceder con algún terapeuta que no sea competente de psicoterapia psicológica o de cualquier otra tendencia. Evidentemente, un psicoterapeuta que no sea competente, pues el paciente podrá hablar y no se curará. ¿Puede ocurrir con algún terapeuta de orientación psicoanalítica? Puede ocurrir, pero evidentemente no es así. Todo lo que el paciente dice, un buen terapeuta de orientación psicoanalítica lo escucha con mucha atención. Y mientras el paciente habla, su mente está trabajando sobre todo aquello que le está diciendo y está buscando respuestas, soluciones, sentido a todo lo que el paciente le dice. Y cuando comunica algo al paciente, cuando le dice algo al paciente sobre lo que el paciente le está contando, lo que el terapeuta intenta es que el paciente pueda tomar eso que le dice para poder hacer un trabajo personal sobre lo que le está planteando. Y esto permite que poco a poco el paciente vaya avanzando. Bueno, esto es una muy breve indicación. Bien, sobre la segunda cuestión. Me dice si el psicoanálisis puede tratar los trastornos obsesivo-compulsivo. Mire, aquí le voy a decir una cosa. Si no existiera el psicoanálisis, habría que inventarlo para tratar justamente los trastornos obsesivo-compulsivos. Y les diré por qué. Miren, una persona con un trastorno obsesivo-compulsivo, es decir, explico brevemente lo que es un trastorno, es decir, una neurosis obsesiva, es una persona que vive la vida de una forma esquemática, de una forma muy repetitiva. Es como que ha hecho de su vida una especie de formato repetitivo que repite continuamente y no se puede salir de ese esquema. Tendrá conductas muy repetitivas, todos los días hará las mismas cosas normalmente a las mismas horas, es una persona que tiende al aislamiento afectivo, pero fíjense una cosa, una persona con este tipo de problemática va a ser una persona cuya conducta externa y observable es completamente diferente a aquello que está en su inconsciente. Y les diré por qué. Normalmente las conductas obsesivo-compulsivas se han adquirido como defensa frente a una tendencia, a un deseo, a un anhelo de ser espontáneo. Pero ¿por qué esa persona ha puesto en lugar de una conducta espontánea, una conducta repetitiva y obsesiva y compulsiva? Justamente porque lo que habría hecho si hubiera sido espontáneo le habría creado conflictos muy importantes, sobre todo en sus primeros años de vida, por supuesto después. Por eso, cuando se está formando su personalidad, este tipo de personas crean, por así decirlo, una personalidad que se superpone a la personalidad que debería haber sido la auténtica de esa persona para realmente no tener esos conflictos. Pero fíjense que los conflictos en este caso se solucionan con una gran patología, lo cual evidentemente no es una solución. Les diré brevemente una cosa. Imaginen una persona que tiene unos padres hacia los que siente mucha rabia y mucho odio. ¿Qué ocurre? Que un niño, pongamos un niño de 5 años o 6 años, ¿qué tendrá que hacer? ¿Se va a enfrentar con sus padres? ¿Los va a matar? ¿Les va a dar con un palo en la cabeza? No. Entonces, ¿qué hace? Todo eso lo reprime y en su lugar crea un tipo de conducta y un tipo de sentimientos que en apariencia son justamente todo lo contrario a eso, porque tiene que defenderse de todos esos sentimientos tan violentos que siente y por tanto crea un tipo de conducta que enmascara. Es como si uno, digamos, se disfrazara de algo para ocultar su verdadera identidad. Bueno, esto sería una explicación. Y por tanto, el psicoanálisis, que justamente
quiere llegar al fondo de las cuestiones, es justamente la una terapia profundamente adecuada para tratar los trastornos obsesivo-compulsivos. Podría hablarles ahora mismo de varios pacientes, pero evidentemente no puedo hacerlo ahora. Dice, me preguntas que qué trastornos puede tratar el psicoanálisis. Bueno, pues puede tratar casi todos los trastornos. Casi todos los trastornos que tengan un componente psicológico. Desde trastornos psicosomáticos, trastornos de tipo borderline, todo lo que no es neurosis ni psicosis, todos los trastornos, digamos, de tipo neurótico y trastornos de tipo psicótico. Hace bastante tiempo se creía que los trastornos de tipo psicótico no se podían abordar a través del psicoanálisis, pero esto ya se están abordando desde hace mucho tiempo y en muchos casos con bastante éxito. Por tanto, muchas gracias también. La siguiente comunicación es de Mario Sasia, desde Montevideo. Quiero dar las gracias a Mario también por su comunicación. Luego, la siguiente comunicación es de Subsaya. Creo, no sé si lo estoy leyendo bien, pero bueno, es lo que puedo... Me dices, Subsayer, que Freud no descubrió el inconsciente, que ya antes se hablaba del inconsciente. Vamos a ver. Es cierto que antes de Freud ya se hablaba de no con el, en algún caso se habló de el inconsciente, pero y evidentemente se hablaba de esa parte profunda, reprimida de los seres humanos. Hubo autores que hablaban con otras palabras de esa parte. ¿Qué hizo entonces Freud? Freud lo que pasa es que estudió, sistematizó, hizo grandísimos descubrimientos en relación a toda esa parte oculta, a toda esa parte profunda, a toda esa parte inconsciente. Ahora bien, esto lo quiero explicar y de vez en cuando lo digo. Cuando hablamos, cuando hablamos de la psicoterapia psicoanalítica, del psicoanálisis, y hablamos del inconsciente, algunos pueden pensar que es que cuando llega un paciente y nos habla de su familia, de sus hijos, de sus amigos, de su trabajo, de su sexualidad, de lo que le ha pasado ese día, esa noche, etc., nosotros no abordamos eso y que vamos así a un lugar que llamamos inconsciente que parece una cosa que no tenga que ver nada que ver con la vida. No, hombre, no, por el amor de Dios, no es eso. Nosotros trabajamos con todo aquello que el paciente nos trae. Cualquier problema, el problema que ha tenido ese día con su mujer, un problema que tiene con su sexualidad, un problema laboral que tiene con un compañero de trabajo, una cuestión que le angustia desde hace años, cualquier tema. Lo que pasa es que no nos quedamos en la superficie, sino que tratamos de buscar las motivaciones profundas que tienen esos problemas. ¿Para qué? Para que es como si ustedes tienen una mala hierba en un campo. Yo me acuerdo, mi padre era agricultor. Había una hierba que mi padre llamaba cañota, que tenía una parte aérea, o sea, superficial, en la superficie, que era pequeña, pero sin embargo tenía una raíz que tenía metros. Y era blanca, blanca, blanca como la leche. Mi padre a veces se empeñaba en sacar la raíz para que no estuviera creciendo continuamente. Bueno, pues esto, el inconsciente es un poco como esa raíz. Pero no quiere decir que nosotros lo veamos. Nosotros justamente nos fijamos en esa parte que está en la superficie, que es todos esos problemas que la gente nos trae. Lo que pasa es que evidentemente los trabajamos no solamente en su aspecto más pragmático, que los trabajamos mucho en el aspecto pragmático, sino también en las motivaciones más profundas, que no son a lo mejor de ese momento, que tienen una historia, para que eso no esté repitiéndose y a los 4 días ese paciente tenga el mismo problema, sino intentamos que eso, no sea, que eso se solucione bien.
pues entonces, gracias a Susaye, Albert Pérez, desde Barranquilla, Colombia, me da las gracias, me agradece que me haya embarcado en esta tarea de hacer los vídeos, me dice que le están ayudando mucho, y yo, Albert, también te puedo decir que tu comunicación me ayuda, porque también es para mí, yo estoy haciendo esto, yo no estoy ganando con esto ni un euro. Entonces, ¿cuál es mi satisfacción? Porque hay que tener satisfacciones en la vida. Cuando hacemos una cosa, siempre que sea posible, es bueno tener satisfacción, es sano tener satisfacción. ¿Cuáles son entonces las satisfacciones que yo tengo con esto? Mire, yo se lo voy a decir brevemente. Primero, la investigación. A mí me gusta investigar. Y cada vez que hago un vídeo, me obligo a investigar. Me obligo gozosamente a investigar. Y lo hago con alegría, con satisfacción. Primer punto. Segunda cuestión por la que hago esto. Porque, ya lo decía yo en la presentación del blog, quería comunicar todos los conocimientos, la experiencia que yo había logrado a lo largo de mi vida y quería ofrecerla a otras personas para que puedan ayudarse de ello y puedan enriquecerse y puedan solucionar un problema o tener unos criterios más claros, etcétera, etcétera. Estas dos razones ya son suficientes para mí para hacer los vídeos. Si aparte de eso veo que hay, porque ustedes me lo dicen a través de las comunicaciones, sus correos, les ayuda, pues evidentemente eso para mí es como echarle gasolina a un coche. Bueno, pues los hago más a gusto, es una motivación más. Por tanto, gracias a todos aquellos que con sus comunicaciones me ayudan a tener yo una mayor motivación. Una mayor motivación, por tanto, gracias. Gracias, Albert. Edgar Resenat me agradece mucho el que esté haciendo estos vídeos. Bien, luego en el vídeo que grabé con el título Contaminación Mental, Sol Ramírez me dice que le parece una explicación muy buena y que quiere que siga haciendo vídeos. Mi intención, Sol, es seguir haciendo vídeos. De hecho, ahora en el mes de septiembre, mire, por ejemplo, ya se lo adelanto, en el mes de septiembre espero que no suceda nada por lo que no podamos hacerlo, voy a hacer una entrevista a un señor que es ingeniero, tiene tres ingenierías, es ingeniero de caminos, es ingeniero geólogo y perdónenme, pero que me perdone la persona de la que hablo, pero ahora mismo no recuerdo la tercera. Y esta persona está haciendo una psicoterapia personal. Su compañera también está haciendo una psicoterapia personal. Esta persona se ha prestado, se lo he propuesto yo y ha dicho que sí, a hacer una entrevista. Y en esta entrevista él quiere hablar de todo lo científico. Él, al fin y al cabo, todos los días tiene que estar trabajando con criterio científico en su trabajo, pero también quiere hablar de su terapia, de lo que él está experimentando, de lo que le está ayudando. Bueno, pues este será un vídeo que podremos hacer ahora en septiembre. Una entrevista que yo haré a este señor, Bien. En relación al vídeo, conductismo, una propuesta simplista sobre la complejidad del ser humano, Calo 512, me dice lo siguiente. Dice, desde el conductismo, todo lo que se piensa, siente, lo siente el sujeto, es conducta y por tanto se tiene en cuenta. Dice, es malo criticar las diferentes opciones y puntos de vista, pues cada opción tiene cosas valiosas. Vamos a ver. Sobre la primera cuestión que plantea, que me dice, desde el conductismo, todo lo que se piensa o siente el sujeto, todo lo que piensa o siente el sujeto es conducta y por tanto se tiene en cuenta. Bien, vamos a ver. Evidentemente la conducta de un sujeto refleja no solamente la conducta en sí. Por ejemplo, si ustedes ven dos personas que se están peleando en medio de la calle,
¿Ustedes qué están viendo? Lo que están viendo, evidentemente, lo que ven sus ojos, refleja, no solamente refleja los golpes que se dan uno a otro, sino que ustedes pensarán que detrás de eso, detrás de ese tipo de conducta, hay una serie de cosas. Hay una serie de cosas. Esas personas seguro que se han peleado porque han sentido, han pensado algo normalmente negativo el uno del otro, por lo menos uno del otro. Si no, no estarían peleándose, estarían de otra forma. Entonces, estaría de acuerdo en que es verdad que en la conducta está presente lo que se piensa o se siente. Pero yo diría una cosa, vamos a ver, muchas veces la conducta no expresa lo que se piensa o se siente. Porque, como he dicho, como he hablado, mire, he puesto el ejemplo de la neurosis obsesiva, de los trastornos obsesivo-compulsivo. Muchas veces la persona con este trastorno, justamente su conducta, está enmascarando, está disfrazando, está en lugar de otra conducta que sería la conducta adecuada, la conducta sana, la conducta que debería haber estado ahí. Y esa conducta es como una especie de traje, por así decirlo, traje mental, por así decirlo, que uno se ha puesto porque ha tenido problemas y ha tenido que evitar poder tener esa conducta más espontánea y más sana. Lo de que es malo criticar las diferentes opciones y puntos de vista. Vamos a ver, yo creo que en la crítica que podemos hacer desde una opción a otra, sea desde el psicoanálisis al conductismo, o desde el conductismo al psicoanálisis, o a otras opciones, o a la psicología cognitiva, etc., o a cualquier otra opción, otra escuela, yo diría lo siguiente: las críticas pueden ser constructivas. Ahora, es verdad que hay críticas destructivas, pero si yo estuviera aquí ahora mismo hablando con una persona que tuviera una orientación conductista, si es una persona civilizada, una persona con la que se pueda hablar, y yo también soy una persona con la que se puede discutir y se puede, a mí esta persona me podría plantear cuestiones, me podría plantear interrogantes que yo podría contestarlo, yo le plantearía a él también interrogantes sobre el conductismo, y seguramente tras esa discusión civilizada, que puede ser incluso agradable, que no tiene por qué ser tirarnos los trastos, seguramente haríamos luz sobre algunas cuestiones. Por tanto, no podemos pensar que la crítica, la palabra crítica no quiere decir algo destructivo. La palabra crítica es una forma también de confrontar ideas, de confrontar cuestiones, de confrontar diferentes propuestas teóricas, técnicas, prácticas clínicas entre diferentes escuelas. Y esto no podemos considerarlo como una cosa negativa. Ahora, si lo que hacemos es subirnos a un ring y allí luchar unos contra otros, evidentemente de esa forma vamos a avanzar. Yo he dicho muchas veces, y lo reitero aquí ahora mismo, estoy dispuesto con cualquier persona de otra orientación que me llame y me diga: me gustaría hacer un vídeo con usted hablando de su orientación, de su teoría, de su práctica psicoanalítica y de la mía. Yo puedo decirles que ya de antemano le voy a decir que sí. Por tanto, esta crítica es una crítica buena. Este tipo de crítica, entendida de esta forma, es una crítica sana y una crítica buena. Bueno, por tanto, Calo 512, gracias. Bueno, a ver, Calo, me planteas una segunda cuestión, por lo que veo aquí en mis apuntes. Vamos a ver, no he entendido muy bien la cuestión que tú me quieres plantear, pero creo que te estás refiriendo a Skinner. En tu comunicación creo que te refieres a Skinner. Vamos a ver, sobre esto te diré lo siguiente. Skinner hace un planteamiento
que de alguna forma fue criticado por los propios conductistas. Fue criticado porque él, en vez de partir del estímulo-respuesta tal cual, partía más que nada de algo interior. Por ejemplo, de la pulsión. De la pulsión del hambre, de la pulsión... Pero claro, la pulsión es una cuestión interna. Esa fue la crítica que le hicieron. La crítica que le hicieron es que de alguna forma se desviaba, digamos de alguna forma, de los principios conductistas. Y entonces le decían que tenía una teoría extrema del conductismo. Vamos a ver. Tengo que mirar un poco los apuntes porque para poder... Porque tu pregunta era muy, muy larga y tenía varios puntos. Vamos a ver. Lo que quiero decir con esto, tú creo, si no recuerdo mal, es que ahora la verdad no recuerdo algo de tu pregunta que no tengo anotado aquí en el blog, pero no puedo ahora meterme en el ordenador para verlo. Creo que tú lo que planteabas es algo así en relación a un tipo de condicionamiento. El condicionamiento de Skinner es lo que era el condicionamiento operante. Él se refería más a un condicionamiento a partir, por ejemplo, en el, imaginemos, por ejemplo, que se intenta corregir a un niño que es muy voraz comiendo, muy voraz. Entonces, Skinner decía que más que estar atentos a esa, digamos, a un estímulo previo que hubiera provocado eso, él partía más bien de ese proceso de, digamos, de devoración, ese proceso de devoración que se observaba en el niño cuando comía, y intentaba actuar sobre una serie, digamos, de parcelas, vamos a llamarlo así, de ese proceso que él observaba, intentando modificar esa conducta partiendo de la pulsión de comer, pero de aquello que era la consecuencia, la respuesta de esa pulsión. Esto es lo que puedo decirte sobre esto, en este momento. Alejandro Roxey me plantea de la disputa que hay entre psicoanálisis y conductismo, y me dice que son las dos caras de una misma moneda. Vamos a ver. En cualquier ciencia, no solo en psicoanálisis, en física, en química, en astronomía, en biología, hay siempre diferentes escuelas. Esto es así. No hay una sola escuela. Esto, como he dicho antes, no tiene por qué ser negativo. Me habla de disputa entre psicoanálisis y conductismo. Vamos a ver, yo puedo hacer una crítica de algunas cosas conductistas, y de hecho la hago. Pero no tiene por qué ser una disputa en el sentido de pelea, como he dicho antes, sino en el sentido justamente del contrario, en el sentido de confrontación de dos aspectos diferentes de ver una realidad que, una vez confrontados, pueden llevar a una aclaración o incluso pueden llevar a una toma de postura, pero no tiene por qué ser esa toma de postura, esa especie de camino que uno elige, porque evidentemente en la ciencia también hay diferentes caminos, pues hay personas que eligen unos caminos y personas que eligen otros. Hay personas que investigan de una determinada manera, otras investigan de otra forma, unas utilizan unos métodos, otras utilizan otros métodos, pero no tiene por qué ser una disputa en el sentido de pelea, sino en el sentido de avance, en el sentido de progreso, en el sentido de confrontación, en el sentido de que la realidad es tan compleja que puede haber unas personas que la estudien desde un ángulo y otras de otra. Y todos esos ángulos, si somos capaces de confrontarlos de civilizadamente, adecuadamente, pueden hacerlo, no necesariamente tiene que haber sombra. Las disputas científicas no tienen por qué ser disputas negativas, pueden ser disputas positivas. Y entre el psicoanálisis y otras opciones,
pues pueden ser también positivas. Lo de que son la cara de una misma moneda, el conductismo y el psicoanálisis, ahí habría que discutir mucho, vamos a ver. Como hemos dicho, el conductismo parte de la conducta observable. El psicoanálisis no es que no tenga en cuenta la conducta observable. Hombre, claro, faltaría más que no tuviera en cuenta la conducta observable. Ya no creo que la tiene en cuenta. Cuando un paciente me habla de que, por ejemplo, ha discutido con su mujer sobre un problema económico y me explica el problema económico sobre el que han discutido, yo estoy escuchando muy, muy atentamente el problema que me está planteando. ¿Qué problema es el que me está planteando? Y por tanto, no estoy solo pensando en una explicación causal de ese problema, sino que estoy entendiendo el problema práctico, concreto, que me está planteando. Lo que pasa es que eso será un átomo, muchas veces, eso es un átomo dentro del conjunto de la personalidad del paciente. Y nosotros tenemos la obligación para ofrecer soluciones estables y buenas, no solamente quedarnos en una parte, sino ver qué relación tiene esa parte con esa historia del paciente, con su vida, un poco, digamos, con todo en general. Eso nos permite entender mucho mejor a esa persona y ofrecerle mejores soluciones. Bueno, me haces una segunda pregunta y me hablas de Descartes. Y me dices que Descartes postula dos tipos de realidades, una física y otra metafísica. Vamos a ver, yo a esto te diría, te voy a dar una breve respuesta. Cuando hablamos de nuestra mente, tenemos que entender que nuestra mente funciona con dos, funciona con la parte neurológica, la parte física, la parte neurobiológica y la parte, digamos, mental. La parte mental son las representaciones, las ideas, los afectos, por ejemplo, la imaginación, todo, o sea, todos los procesos mentales tienen un soporte neurobiológico que permite que a partir de ese soporte se cree una mente que ya no se puede reducir a lo neurobiológico, porque lo neurobiológico se trasciende, llegamos a otro lugar a través de eso, y ese lugar psicológico, mental, no lo podemos reducir a lo neurobiológico, aunque no pueda existir sin lo neurobiológico. Pero también le voy a decir una cosa, lo neurobiológico no puede existir tampoco sin lo mental. Esto segundo que he dicho, algunos le llamarán la atención. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver. Un cadáver tiene las neuronas, pero están muertas. Ya no pueden trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las neuronas están vivas, cuando toda la interrelación que hay entre todo el tejido neuronal cerebral está vivo, crean esas neuronas, tienen una capacidad para generar algo a partir de eso. Pero eso no solamente se genera a partir de lo estrictamente neuronal, sino también de lo social, de lo ambiental. Por ejemplo, un niño pequeño, un niño de un año y medio, tiene una estructura neuronal, neurobiológica. Pero al mismo tiempo, para que esa estructura neurobiológica funcione, tiene que tener aportes culturales, aportes externos. La madre, los padres, cuando se relacionan con él, esa relación activa toda la parte, toda la estructura neurobiológica. Es como el motor de un coche. El motor de un coche, ustedes tienen un coche ahí y tiene un motor. Pero si ese motor no tiene un conductor y una gasolina, pues muy bueno que sea ese motor, evidentemente no va a funcionar. El motor sería la parte neurológica, el conductor, la gasolina, todo eso sería la parte psicológica.
Necesitamos las dos cosas para poder funcionar. No se trata de reducir una cosa a la otra, sino saber que hay complementariedad. Bueno, esto estoy preparando una serie de cosas y en algún vídeo próximo lo explicaré mucho más ampliamente. En el vídeo éxito, fracaso y complejo de Edipo, a ver, es que hay aquí un nombre tan raro que no... Dizara 84, lo voy a leer así, no sé si está bien leído, plantea lo siguiente. Me dice que haga un vídeo sobre los hijos que se casan y se quedan a vivir en casa de los padres. Y me dice que su marido tiene un complejo de Edipo no resuelto y que por eso su hijo está en su casa y no se ha ido ya. Y que ella soporta eso porque quiere mucho a su marido, pero que le está fastidiando mucho. Vamos a ver, una idea. Una idea que luego me plantea alguna persona más. Por ejemplo, Rocío Montoviani también me habla de esta cuestión. Pero bueno, brevemente les voy a decir qué es el Edipo. Brevemente, vamos a ver. Cuando un niño va creciendo, llega un momento, muy pronto, en que se da cuenta que allí hay dos personas, el padre y la madre. El primer amor del niño, en nuestra cultura, cada vez un poco menos, es la madre, sobre todo porque lo ha tenido ella en su vientre durante 9 meses y porque lo ha parido. Y por tanto, el primer objeto de amor, digamos que el niño cuando nace ya conoce muchas cosas, conoce el latido de su corazón, conoce su voz, conoce un poco sus estados de ánimo, los ha vivido cuando estaba ahí en su vientre. Por tanto, digamos que ya hay un cierto conocimiento, ya ha habido una relación entre esa madre y ese niño. Entonces, el Edipo es que el niño se va dando cuenta que allí hay un padre y una madre, y el primer amor del niño es la madre. Pero llega un momento en que el niño, ese padre y esa madre se van a dormir juntos. El niño se da cuenta de que tienen una relación y además una relación íntima. Eso hace que un niño, por ejemplo, se dé cuenta que esa persona que es su primer amor tiene que compartirla con otra persona, pero esa persona resulta que es su padre. Eso le obliga a una separación interior, que no tiene por qué ser patológica ni ser tampoco algo... es un proceso que hay que hacer para evolucionar, para avanzar mentalmente. Y entonces esa persona tiene que separarse, renunciar de alguna forma a que esa madre sea su único amor, el único amor suyo, y a identificarse, si es un niño, con el padre, para tener un crecimiento psíquico identificándose con ese padre, y si es niña, una identificación con la madre para crecer psíquicamente. Bueno, esto es un poco lo que puedo decirle sobre esto. Bruno Ochoa, le responde a Rocío Montovani y le dice que ella no entiende mucho, no sé muy bien a qué se refiere. Le dice esto a Rocío Montovani, que me dice, Rocío me dice que lo que explico en los vídeos es que es fácil de entender y que le aclara muchas dudas. Gracias, Rocío. Fernando Alcaide, bueno, Fernando Alcaide, ya sabes que nos conocemos, Fernando, y te doy las gracias. De las personas que tengo aquí cuestiones, es la única que conozco personalmente. Fernando Alcaide. Viviana Sóligo dice que le ha ayudado para entender conceptos complejos.
Bueno, Viviana, pues muchas gracias, porque como digo, este tipo de comunicaciones y de correos también me ayudan a mí, o sea que gracias. Gabriela Caminos, Gabriela, me plantea lo siguiente: es estudiante de psicología y le ha ayudado a entender conceptos. Hay varios estudiantes de psicología que me han mandado correos. Yo, cuando me envían correos estudiantes de psicología, para mí son especialmente motivadores estos correos de ellos, porque de alguna forma es que ayude a los que van a ser profesionales de la psicología. Estos vídeos pues me complace mucho y la verdad me ayuda a mí a esforzarme y a procurar explicar las cosas de una forma que pueda ayudar a estos estudiantes que un día van a ser profesionales de la psicología. Por tanto, gracias a todos aquellos estudiantes que me envían correos diciendo que les ha ayudado las cosas que he explicado y planteándome cuestiones. En el vídeo sobre el narcisismo, amor sano a uno mismo, Patty Martínez me dice que cómo se sale del narcisismo negativo. Patty, a ti ya te contesté en un correo personal. Simplemente, recuerdo que te contesté en un correo personal, pero simplemente decirte que si ese narcisismo negativo está muy arraigado, por así decirlo, penetra todos los aspectos de la personalidad, una persona que siempre está descontenta con el mismo, que siempre se está atacando, que no se ve bien, que todo lo que le hace cree que está mal, que todo lo que hace cree que es insuficiente, etcétera, etcétera. Si es una cosa tan arraigada y tan compleja y tan amplia, yo le pediría a una persona así que se decida a hacer una terapia. No es fácil superar eso, no es fácil superarlo, porque ahí hay cuestiones con raíces muy profundas. Por tanto, a las personas que tengan este tipo de problema, yo les diría que busquen a un terapeuta. Si es una cosa suave, uno puede ayudarse de libros de ayuda o a través de la reflexión personal e ir superando muchas cosas, por lo menos hasta cierto punto. Pero si la cosa está, si hay una patología narcisista muy arraigada, es conveniente que este tipo de personas consulten a un terapeuta y puedan hacer una terapia. Porque ese narcisismo negativo tan arraigado no es fácil. Detrás de eso hay cuestiones muy importantes que hay que aclarar. Bueno, por tanto, Patty Martínez, gracias. Adán, 1971, este es el nombre, me dice que gracias, que con unas cosas está de acuerdo y con otras no. Me parece completamente normal que esté de acuerdo con otras cosas y con... Yo no espero que la gente que vea los vídeos esté de acuerdo con todo, ni muchísimo menos. Al contrario, sería verdaderamente... mentalmente tendría la gente muy poca inteligencia si realmente estuvieran de acuerdo con todo lo que yo digo. También me dices, Adán, que lo que digo, lo digo, tú crees que a la hora de explicarme y por la forma en que yo hablo, dices que crees que lo digo mucho por mí mismo. Mira, ahí te voy a decir una cosa, porque esto es un elogio que me agrada mucho. Y te voy a decir por qué. Mira, yo en mi currículum personal me he nutrido de mucha gente. De muchísima gente, como cualquier persona. Pero siempre he procurado que todo aquello yo hacerlo vida propia. ¿Qué quiero decir cuando digo vida propia? Es decir, es como cuando uno come. Tú te comes una manzana, y pasado un rato, esa manzana es tu sangre. Forma parte de tu organismo. Ya no está la manzana ahí. Eres tú. Es tu vida. Forma parte de tu vida. Bueno, pues eso es lo que yo he hecho. Pero no solo he hecho eso. Hubo unos años en mi vida en que yo vivía, lo digo francamente, más de lo que tomaba de los demás que de lo que yo podía producir hasta ese momento. Pero poco a poco, conforme uno va teniendo experiencia y va teniendo, digamos, una especie de acervo de conocimientos importante, uno va teniendo también
por así decirlo, va teniendo una especie de escuela personal, va teniendo una especie de teoría personal, de clínica personal, de técnica personal, etc. Que aunque esté basada, en este caso mío, en el psicoanálisis, ya es mucho más personal, está mucho más personalizada. ¿Por qué? Porque yo tiendo a que sea así. Yo no, cuando hablo algo de Freud, ya no lo digo porque Freud lo diga, si es que hablo algo de Freud. Lo digo porque yo lo he trabajado y eso forma parte de mí. Y lo digo porque yo estoy convencido, no porque Freud lo diga, sino porque yo estoy convencido de eso. Yo no digo cosas de Freud y si las digo diré, esto lo dice Freud, pero yo no lo comparto. Cuando digo algo de Freud y no digo nada es porque yo lo comparto, pero lo comparto porque eso yo lo he trabajado y ya es como si fuera mía. Esta es mi forma de... Esta ha sido un poco mi evolución. En el vídeo sobre nuevas aportaciones a la psicoterapia psicoanalítica, voy a decirlo así, ese Markovich me dice que le parecen los vídeos excelentes, me da las gracias y me da las gracias. Luego, otra persona, Javier Ramón Cazola Medina, me dice maestro. Bueno, mira, Javier, vamos a ver, es un halago que me llames maestro, pero hombre, me parece excesivo. Yo soy un psicólogo que intento hacerlo lo mejor posible, que intento estar lo mejor preparado y que intento hacer mi trabajo, como digo, lo mejor que puedo. Hasta ahí me parece que puedo decir esas cosas de mí. Lo de maestro, pues bueno, depende como que entendamos o qué queramos decir con los maestros. De todas formas, gracias por tu elogio. Luego Jesús Iván Reyes Alcalá me dice que buscando respuestas de Otto Kember, para aquellos que no lo sepan y que no pertenezca al ámbito psicoanalítico, incluso aunque pertenezca pero estén iniciándose, les puedo decir que Otto Kember es un psicoanalista americano, probablemente uno de los psicoanalistas más relevantes que hay actualmente en todo el mundo. Yo he tenido la oportunidad de escucharle en un par de ocasiones y es un hombre ya de bastante edad, pero que mucha gente lo busca como un referente teórico, técnico y práctico, o sea, por tanto, y que dice que encontró, buscando a Otto Kember, me encontró mis vídeos y que le han gustado mucho. Pues bueno, Jesús Iván, muchas gracias. Yo no me comparo con Otto Kember, ni mucho menos. Hago lo que puedo, lo que sé. Y eso, pues, no me parece que esté mal. Luz Marina Hoyos, saludos Luz Marina, me dice que soy un pedagogo extraordinario, que explico las cosas de forma que se entiende muy bien. Gracias, gracias Luz Marina por ese elogio. En el vídeo, las principales sesiones, las primeras sesiones de una psicoterapia psicoanalítica, Jesús Iván Reyes me dice que es un excelente vídeo, que él está estudiando psicología y que estos vídeos le ayudan para en su carrera y en su comprensión de la terapia psicoanalítica. Bueno, pues Jesús Iván, muchas gracias. Aquí un nombre un tanto difícil, Yernov, no sé cómo debe pronunciarse, no sé de qué nacionalidad puede ser este nombre. Me dice que este vídeo, el de las primeras sesiones de la psicoterapia psicoanalítica, le ha ayudado bastante. Gracias, Yernov. Y dice que ese vídeo describe a la perfección, eso son palabras suyas, la, digamos, la,
La introducción a la práctica psicoanalítica. Hombre, no creo que lo describan a la perfección, pero bueno, si a ti te ha ayudado, pues muchas gracias. Viviana Sóligo, saludos Viviana. Me dice que encuentra unos vídeos muy claros. Dice que ella es médica y que a través de estos vídeos se han reconciliado con las nuevas tecnologías. Hombre, eso sí que no esperaba yo que me lo dijera nadie, que a través de los vídeos alguien se pudiera reconciliar con las nuevas tecnologías. Bueno, pues muchas gracias Viviana. Una última. No quiero dejar de nombrarlos. Subaraxi School me da las gracias. También tengo una comunicación de Luz María Hoyos Duque. Dice una cosa curiosa, que ella me ve así como es que estoy en la orilla yungiana. Bueno, no, ahí voy a decir que no. Voy a decir, lo que sí puedo decir en relación a esto es que yo no dejo, no rechazo nada sin haberlo investigado. Por tanto, cualquier fenómeno paranormal, parapsicológico, hay que investigarlo. No se puede rechazar algo sin investigarlo. Por tanto, no solamente tenemos que ser dogmáticos, es decir, aceptamos, no, hay fenómenos paranormales que hay que investigarlos, y de hecho probablemente dentro de muchos años la parapsicología, creo que ya lo es en alguna nación, va a ser una asignatura, ya creo que es en alguna universidad, en la universidad. Por tanto, los fenómenos paranormales, los que llamamos fenómenos paranormales, no podemos rechazarlos, sino más bien estudiarlos e intentar entenderlos. Luego también decirle que yo soy una persona que... Esto ya lo tengo pensado hacer algún vídeo sobre esto, que vamos a ver, que intento entender, penetrar todo el mundo de la espiritualidad, de las religión, etcétera, etcétera. Yo no tengo ningún inconveniente en decir, ningún inconveniente, que soy una persona creyente. Ahora bien, ya explicaré, porque claro, creyentes hay muchos tipos de creyentes. Yo soy un tipo de creyente y necesitaré explicar qué tipo de creyente soy yo para que ustedes sepan qué quiero decir cuando digo que soy creyente. Porque no soy ningún creyente, digamos, neoconservador, ni teoconservador, ni nada por el estilo. Soy un creyente, digamos, cristiano, que sí que estoy. Yo fíjese que empleo muchas veces esta frase con mis amigos. Yo digo que soy un enamorado de Jesús de Nazaret. No solamente lo digo aquí en este vídeo y lo digo con toda franqueza y con toda sinceridad. ¿Qué quiero decir con eso? Que la vida, la palabra, la acción de ese Jesús de Nazaret despierta en mí toda la dinámica de mi inconsciente. Es decir, todo lo mejor, todo lo más noble, lo más profundo, lo más auténtico, lo más verdadero, lo más bello que hay en la dinámica de mi inconsciente. Y eso me hace mejor en todos los sentidos, intelectualmente, moralmente, en mi relación con los demás, en mi esperanza, en mi calidad de vida, etcétera, etcétera. Por tanto, no es que sea jungiano, Luz María, sino simplemente que sí que me interesa a todo el mundo de la espiritualidad y de lo religioso. Y de hecho en el blog hay un artículo, hay dos artículos sobre psicoanálisis y religión que puedes leer en el blog. Bien, he querido hacerlo largo por una razón. Simplemente tengan ustedes en cuenta que al ser este el primer vídeo respuesta que hacemos, había muchas comunicaciones
Y algunas las he resumido, algunas es que no he podido tampoco plantearlas, he traído algunas solo, no todas, porque era imposible. A partir de ahora, como les he dicho, como haremos un blog respuesta cada mes, que estará disponible en la última semana del mes, la cosa será más breve. Bueno, decirles simplemente que muchas gracias a todos ustedes, gracias por sus elogios, gracias por la ayuda que ustedes me ofrecen a mí con sus elogios, con sus palabras, con sus comunicaciones. Espero seguir ayudándoles, espero poder estar sirviéndoles de alguna forma para progresar en la vida, para avanzar, para ser mejores personas, para conocerse mejor, para ayudarles en su proyecto personal de vida. Muchas gracias y hasta el próximo video.